el broche final, los estudiantes y las estudiantes de música creativa. Y vamos a seguir hoy arrancando con la primera de las sesiones, por un clima de cambio, los retos de la transición ecológica y justa. Voy a pedir para ello, por favor, que suban al escenario María Ubago, adjunta a la editora de Magazine y Enclave ODS, que moderará la mesa, por favor, María. Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Carmen Marqués Ruiz, embajadora del Pacto Europeo por el Clima. Y Alicia Tórrego, directora de la Fundación CONAMA. Con ellos os dejo con la mesa por un clima de cambio, los retos de la transición ecológica y justa. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Nos sentamos ya? Sí. Buenos días. Antes de nada, quería agradecer al Foro Demos por haber contado con Enclave para moderar esta mesa. Agradecer la presencia de las autoridades y las personas que os habéis convocado aquí. Y presentaros nuestra mesa, que es Por un clima de cambios, los retos de la transición ecológica y justa. Para comentar estos retos, nos acompañan Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, Carmen Márquez Ruiz, embajadora del Pacto Europeo por el Clima, y Alicia Dorrego, directora de la Fundación CONAMA. Cuando estábamos preparando la mesa, estábamos un poco viendo que el mes de septiembre ha sido convulso en cuanto a resultados sobre cómo se están llevando la Agenda 2030 en la Asamblea, como para pinchar un poco Antonio Guterres, la frase que dijo fue: le hemos abierto la puerta al infierno. Hoy hay 6 jóvenes portugueses sentados en la sala del Tribunal de Estrasburgo denunciando a Europa por inacción, y parece que nada está bien y todo tiene un color bastante negro en el futuro. Pero eso es lo que vamos a cambiar con esta mesa, porque tras mi charla con Gonzalo ayer, que Gonzalo estuvo la semana pasada en la Asamblea del Clima de Nueva York, él tiene esperanza, y un poco es lo que nos vais a transmitir los tres tras las charlas que he tenido con vosotros. O sea que le cedo la palabra a Gonzalo para que inyecte la primera esperanza y luego seguimos con el debate. Bueno, pues buenos días a todos. Y muchísimas gracias por invitarnos a participar en este foro. Yo estuve la semana pasada en la Semana del Clima de Nueva York, que es un encuentro anual fundamental preparatorio para las cumbres de cambio climático. Entonces, la siguiente cumbre de cambio climático es a finales de noviembre en Dubái. Y en esta cumbre de Nueva York estuvo Biden, estuvo Ursula von der Leyen, estuvo el presidente del gobierno, el secretario general de Naciones Unidas, los CEOs de las principales empresas del mundo. Hubo también muchas fundaciones. Estaba la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Gates. Y yo saqué 3 conclusiones. La primera es la urgencia. Estamos yendo mucho más despacio de lo que deberíamos. Los impactos del cambio climático se están acelerando y son cada vez más visibles en términos de inundaciones, tormentas, incendios. Y la ciencia nos dice que va a ir a más, a mucho más. Ahora mismo es factible, todavía es factible, el escenario del 1,5 grados del Acuerdo de París. Pero es cada vez más complejo, cada vez más difícil. Hay que hacer cambios grandes y rápidos. No vale ya con gestos. Porque ahora mismo, si no hacemos nada, nos vamos a un escenario de 2,7, de 3 grados, que va a tener muchísimo impacto en la sociedad actual,
pero muchísimo más impacto en la sociedad del futuro. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que es el momento de la verdad en la transición energética. El problema del cambio climático está provocado por un modelo energético basado en fósiles. Si queremos evitar los peores escenarios de cambio climático, tenemos que pasar de fósiles a renovables. Y estamos en el momento de la verdad. O mantenemos un sistema energético como el actual que nos lleva a los 3 o 4 grados, o cambiamos. Hay una revolución tecnológica de las energías limpias y en algunas cosas está avanzando, en la fotovoltaica, en la iluminación, pero en muchísimas otras cosas no. Ayer se anunció que la Unión Europea ha retrasado 2 años la entrada de normativa ambiental para los coches. El Reino Unido ha dicho que retrasa sus objetivos climáticos. Estamos en el momento de la verdad. Hay que acelerar la transición energética. Y la tercera conclusión que saqué yo, y se ha dicho en la presentación, es la necesidad de trabajar todos juntos en alianzas. Administraciones, ciudades, empresas, fundaciones, todas las fundaciones, todas las empresas, porque esto nos afecta a todos. Y está bien lo de las alianzas, pero yo el mensaje que quiero dar y que se dio allí es que se necesitan alianzas más ambiciosas. Se necesitan alianzas más potentes. Se necesitan alianzas más efectivas. En definitiva, que hay un problema muy complejo que se puede abordar todavía, pero que tenemos que actuar con urgencia y colaborando entre todos. Gracias. Has hablado de alianzas y una de las cosas que comentamos también en el momento de preparación de la mesa es que existen grandes pactos o que nos pueden dar la vía para cumplir con esas alianzas. El Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París. Háblanos tú un poco de esa Agenda 2030, de ese pacto que nos puede llegar a marcar cuáles son las alianzas efectivas que consigan que llevemos a una transición justa, a una transición ecológica justa. Sí, pues quisiera hablaros un poco de cuáles son estos pactos, o sea, esta Agenda 2030, que establece unos objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales está el objetivo número 13 sobre cambio climático. Y precisamente en Nueva York la semana pasada hubo una cumbre sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el panorama es un poco preocupante, es muy preocupante, es bastante llamativo ver que estamos bastante lejos de ese cumplimiento de ese desarrollo sostenible y que el plazo se va acortando porque es 2030. O sea que con la pandemia, desgraciadamente, estos objetivos se han alejado cada vez más. El objetivo de acabar con la pobreza, con el hambre en el mundo, de facilitar el acceso a la educación. Y bueno, con el cambio climático, como ha dicho Gonzalo, pues tenemos una situación también bastante preocupante porque ya estamos en un aumento de 1,1 grados centígrados con respecto a las temperaturas antes de la revolución industrial. O sea que esa Agenda 2030 es una hoja de ruta fundamental para la comunidad internacional para asegurar la dignidad humana, independientemente de planteamientos políticos e ideológicos. Creo que es una hoja de ruta necesaria en esos tiempos revueltos, ¿no? En un contexto geopolítico cada vez más complicado en el que los países emergentes, que cada vez tienen más poder, como China, como la India, como Rusia, como África del Sur, están cuestionando el orden internacional que responde a planteamientos de países desarrollados y al mundo occidental. Eso es la Agenda 2030. Entonces, en ese contexto más amplio de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París ha representado un avance fundamental en la gobernanza internacional para luchar contra el cambio climático, pero es un acuerdo que tiene también sus limitaciones porque depende de los compromisos voluntarios de los Estados partes. También se ha ampliado también a todos los actores, sector privado, fundaciones, sociedad civil. Y bueno, este Acuerdo de París representó un hito importante a la hora de establecer un objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 idealmente y por lo menos a que no rebasara el 1,5 grados centígrados y que no rebasara los 2 grados.
Desgraciadamente, estamos también en un contexto en el que este objetivo todavía se puede alcanzar, pero la ventana de oportunidad es cada vez más reducida. Y estamos ahora en un proceso que le llaman el Global Stocktake de ese Acuerdo de París para ver hasta qué punto estos objetivos nos permitirían llegar al objetivo de frenar el cambio climático para que todavía lleguemos a estar en un espacio gestionable, en un espacio que no esté fuera de control. Esto a nivel internacional. A nivel europeo, la Unión Europea ha tomado una iniciativa muy valiente y fundamental en la actual comisión presidida por Ursula von der Leyen, la primera mujer presidenta de la comisión, y un pilar fundamental de esa nueva comisión europea, de la Comisión Europea, es precisamente el Pacto Verde Europeo, que tiene tres objetivos fundamentales. Uno es conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050. El segundo objetivo es que el desarrollo económico se haga respetando los límites naturales del planeta, lo que también conlleva objetivos de economía circular, de lucha contra la contaminación. Y tercer objetivo, que es el objetivo precisamente del que hablamos ahora esta mañana, es que esa transición ecológica sea justa. Esto es un gran objetivo, una gran estrategia de la Comisión Europea que se está traduciendo actualmente en numerosa legislación que está siendo más o menos difícil de adoptar porque evidentemente hay intereses económicos, hay intereses de colectivos que están expresando pues, su reticencia a cambiar ese sistema económico que nos ha llevado al confort y al bienestar que tenemos, pero que también que nos está llevando a una situación muy peligrosa en términos de sostenibilidad y de futuro del planeta. Este Pacto Verde Europeo tiene una dimensión, tiene un elemento que precisamente interesa mucho a todo el mundo de la sociedad civil, que es la relación con los ciudadanos, porque el cambio que se requiere es tan radical que solo si toda la sociedad y toda la economía y si todo el sistema contribuye a este objetivo, porque requiere cambiar completamente de paradigma. Y precisamente por eso se creó el Pacto Europeo por el Clima, que tiene como objetivo explicar, inspirar y movilizar a los ciudadanos europeos para llegar al objetivo del Pacto Verde Europeo. Concretamente, ¿qué es el Pacto Europeo por el Clima? Pues es una iniciativa de la Comisión Europea que cuenta con voluntarios como Gonzalo, como yo, que somos embajadores del Pacto Europeo por el Clima, intentamos explicar esta política europea climática y medioambiental, también inspirar a que haya cada vez más ciudadanos y más actores económicos y sociales que contribuyan a estos objetivos, y también pues, movilizar la acción, porque efectivamente estamos en una situación de urgencia en la que necesitamos actuar ya. O sea, estamos ya llegando demasiado tarde. Como no cambiemos nuestra forma de organizarnos, de vivir, de desarrollar nuestra economía, es posible que... O sea, hay un riesgo importante de que el cambio climático llegue a dimensiones bastante inmanejables, ¿no? O sea, que eso es un poco en grandes líneas lo que es Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y el Pacto Europeo por el Clima. Bueno, y hemos dicho que necesitamos acción. Y ahí hablamos con CONAMA. CONAMA es un pequeño, o podemos tomarlo como un pequeño cintán, en el que la intención es abordar clima, la transición, ver los problemas que hay. Y una de las cosas que comentamos también preparando este debate era que en breve tenemos la presidencia en Europa y eso nos va en el pacto y eso nos va a llevar a qué. Bueno, nos va a llevar, nos está llevando, yo creo que estamos en un momento crítico. Subrayo lo que han comentado antes que yo y me gustaría enmarcar esta transición ecológica de la que hablaba Pilar y un poco esa lucha contra el cambio climático en un reto un poquito más grande. Creo que la crisis climática, pero también la pérdida de biodiversidad, son las dos cuestiones clave que van a marcar el desarrollo de nuestra sociedad a futuro. Y para pasar de esa visión pesimista que comentabas al principio y que Gonzalo ha resumido perfectamente en el primer punto de su intervención, a una visión más verde esperanza o más de color rosa,
como nos sugiere este escenario, la clave está en la acción conjunta. Necesitamos, o sea, el reto ahora mismo, el reto es actuar todos y ya. Para ello, lo que más nos gustaría, saldríamos muy satisfechos, es si en esta sala hoy, no hace falta irnos a pensar en el mundo, hoy nos sintiéramos todos apelados y desde cada una de las fundaciones que participáis en este evento y en este espacio de encuentro tan importante que fortalece las relaciones y que nos hace a todos más capaces de afrontar los desafíos, incorporarais en vuestra estrategia el cambio climático, la transición ecológica como uno de esos puntos a tener en cuenta y sobre el que volcar vuestra acción, sea desde la cultura, sea desde la educación, desde la salud, desde cualquiera de los campos que trabajan las fundaciones. La sostenibilidad ambiental es fundamental, porque creo que el trabajo de las fundaciones nadie lo niega, supone un soporte importante para la sostenibilidad social de nuestro modelo, pero no hay sostenibilidad social sin esa sostenibilidad ambiental. Y eso es importante que lo incorporemos todos. Hay muchos pactos a nivel global, pero hay un pacto muy importante, que es el de Fundaciones por el Clima. Y creo que todos tenemos a mano empezar por lo más cercano y empezar comprometiéndonos en nuestra acción, en nuestra estrategia, tanto de puertas adentro como en la acción social que se desarrolla, con esa premisa de poner freno a estos impactos del cambio climático que van a transformar por completo nuestra realidad y que lo están que lo estamos viendo ya. Eso para mí sería el mejor resultado de esta reflexión que compartimos. Vale. Habíamos vertebrado el debate con tres puntos, palabras de los que solemos hablar cuando nos sentamos a hablar de clima, que eran equidad social, resiliencia comunitaria, restauración ecológica, porque no puede ser justa la transición si no alcanza a todo el mundo. Entonces, respecto a eso, quería preguntaros, primero que a Gonzalo, ¿cuáles son las acciones principales para la restauración ecológica que podemos desarrollar? Y tú y yo debatimos ayer sobre el palabra, como si quieres redefinirlo, este escenario. Sí, yo creo, decía la presidenta de la asociación, que estamos viviendo varias crisis de forma simultánea. Lo decía también Alicia, está el cambio climático, pero también está la crisis de biodiversidad, también está la crisis de las materias primas, está la crisis del coste de vida por la inflación. Pues bien, el origen de todas estas crisis es la misma, un modelo energético basado en fósiles, que provoca el cambio climático, la pérdida de diversidad, el aumento de los precios de la energía. Por tanto, y la solución es la misma, cambiar de fósiles a renovables. La buena noticia es la revolución de las tecnologías limpias. O sea, en 10 años las renovables se han convertido en la forma más barata de producir energía en el 85% del planeta. Las baterías eléctricas se están mejorando, el hidrógeno verde, la bomba de calor. Pero, y otra cosa, la transición energética no solo nos va a permitir evitar los peores escenarios climáticos, sino que además nos va a permitir tener una energía más segura, que estamos viendo que es importante, nos va a permitir tener una mejor calidad del aire, que yo creo que es otro tema que le preocupa mucho a los ciudadanos, especialmente en las ciudades, una energía más económica y también, y eso quiero hacer hincapié, esto es una fuente de oportunidades industriales. ¿Por qué? Porque estamos hablando, cuando se habla de clima, cuando se habla de políticas climáticas, no solo hablamos de medio ambiente, hablamos de economía, de oportunidades de empleo. Entonces, yo lo que veo es que aquí hay oportunidades, pero hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Hay una competencia entre bloques económicos. China está apostando por la energía verde, por lo verde. Estados Unidos también. Europa también con el Green Deal.
Ya hay una competencia por atraer la industria verde, por las oportunidades. Entre empresas también hay, entre comunidades autónomas y también entre fundaciones. Entonces, yo quiero trasladar la idea de que hay oportunidades, tenemos todos que actuar, pero hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Entonces, en esta transición ecológica, evidentemente no estamos avanzando al ritmo necesario. ¿Y qué necesitamos? Para mí necesitamos tres cosas. Primero, políticas. Objetivos a corto plazo y a medio plazo y políticas. O sea, no vale con ponerse objetivos a 2050. Y eso lo dijeron clarísimo en Nueva York. Hay que ponernos objetivos todos los países, las regiones, las empresas a 2025 y a 2030. Y una vez definimos esos objetivos, tenemos que definir políticas que muevan la economía en esa dirección, porque las empresas, la sociedad, nos movemos por las políticas. En segundo lugar, necesitamos que la sociedad civil, las empresas, las fundaciones, nos pongamos objetivos más ambiciosos y muchas veces que vayan por delante de la regulación. Y en tercer lugar, el tema de las alianzas. Y aquí yo creo que es importante. Mirad, yo como Grupo Español de Crecimiento, yo también soy director de Cambio Climático en Iberdrola y estamos desarrollando alianzas con la ART, que es la European Roundtable of Industry, con la industria europea. Estamos desarrollando, ¿para qué? Para aprovechar las oportunidades industriales en Europa derivados de la transición verde. Estamos trabajando con UNICEF. ¿Por qué trabajamos con UNICEF? Porque vemos oportunidades de la transición verde para la integración de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Estamos trabajando con Seoverlife. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar las renovables para que sean positivas también para la biodiversidad, que decía Alicia. Estamos trabajando con ayuntamientos para que esta transición sea positiva para la gente, que es otro gran tema, que sea positiva para las comunidades locales. Entonces, yo creo que la asociación, estáis haciendo cosas, pues el pacto de las fundaciones por el cambio climático, me parece muy bien, pero yo creo que es un pacto que yo lo he visto y que los principios básicos son excelentes, pero tenemos que revisar esos pactos periódicamente. Y si firmamos un pacto entre todos en 2020, ahora hay que definir un nuevo pacto con objetivos más ambiciosos y con compromisos más ambiciosos de todo. Porque ahora necesitamos, lo hablábamos antes, pasar de las palabras, de la sensibilización, a los hechos. Ese es el mensaje que yo creo que hace falta ahora mismo en la sociedad para evolucionar hacia un modelo económico y ambiental más sostenible, porque no hay economía sostenible sin un medio ambiente sostenible. ¿Cómo pasamos de las palabras a los hechos? Pues, bueno, Gonzalo ha dado algunas pinceladas. A mí me gustaría recordar que no, que todo el cambio a las renovables y abandonar los combustibles fósiles son una de las patas fundamentales de esa transición. Quizá, como hablamos en el ámbito energético, porque hay muchas otras componentes, a mí me gustaría resaltar otra muy importante, que es la eficiencia y el ahorro. No podemos seguir aumentando la demanda de energía por mucho que la cubramos con energías renovables, porque todo está encadenado y también están las materias primas. Tenemos que ver los desafíos de una forma compleja e integrada. Igual que lo tenemos que ver, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Para nosotros es fundamental este nuevo concepto de One Health, ¿no? De que la salud no solamente la tenemos que cuidar mirando a las personas, sino también mirando al entorno. Un entorno saludable, una naturaleza fuerte y saludable, beneficia claramente a la salud de las personas. Creo que ese cambio de mentalidad para ver los desafíos de una manera conectada es fundamental para abordar las respuestas. Y totalmente de acuerdo con esa revisión periódica de los retos. Creo que la realidad es tozuda y va cambiando rápidamente y nosotros también tenemos que actualizar nuestros esfuerzos, nuestras miradas periódicamente. Y para eso no solamente hace falta tener en vista la renovación de los pactos y la actualización de los compromisos, sino también mantener un contacto periódico y fluido
con la información científica, cómo va cambiando. Creo que necesitamos estos espacios de encuentro. Tú comentabas antes el papel de CONAMA. CONAMA surge en el 92, después de la Cumbre de Río, con un propósito claro, y es generar un espacio de diálogo multidisciplinar y multinivel, un espacio de conversaciones que nos haga más fuertes a la sociedad española para afrontar el desarrollo sostenible. Llevamos muchos años trabajando en ese tejido que genera un sector ambiental potente, fuerte, capaz de reaccionar no solamente a las cuestiones que van sucediendo, sino anticipar desafíos, proponer soluciones. Yo creo que eso en todos los ámbitos es absolutamente fundamental y pasa por lo que comentaba al principio, por situar la naturaleza, el cambio climático, la biodiversidad, en el centro de nuestras estrategias. Creo que Gonzalo lo ha dicho, la economía necesita de la ecología. Bueno, yo diría más claro, y es que somos ecodependientes. Lo vemos claramente cuando estalla un volcán y de repente no podemos tomar el avión que estaba previsto. Bueno, es que tenemos que ser conscientes de que la naturaleza tiene sus ritmos y nosotros tenemos que adaptarnos a los ritmos de la naturaleza. Y es algo que creo que debe estar en la base de esas discusiones para que empecemos verdaderamente a cambiar esa mentalidad y a provocar una creatividad necesaria colectiva desde todos los sectores. Hablando de mentalidad necesaria y colectiva desde todos los sectores, ¿cómo invitamos o qué estrategias te parecen mejores para incrementar el compromiso y la participación ciudadana en todo este tema? Hace un ratito nosotras volvimos a hablar de palabras y a ti te había tocado resiliencia, una palabra que está muy de moda y que la redefines de una manera que a mí me ha encantado, así que por favor compártela. Gracias. Bueno, pues cuando me invitasteis a participar en esta mesa redonda, yo que me apunto a un bombardeo dije que sí, pero cuando vi el tema que me había tocado, pues sentí un poco de temor, porque es un palabra que siempre he tenido problemas para realmente comprender de qué se trata, y es resiliencia comunitaria. Entonces me puse a buscar un poco en Google y encontré la definición de Francis Bacon del siglo XVII que me aclaró todas las ideas. Es en inglés bounce back. O sea, rebotar. Es la capacidad que tiene una comunidad de hacer frente a un riesgo, a una adversidad y rebotar. O sea, llegar a estar en una situación más alta que la que tenía, o por lo menos, o sea, protegerse de ese riesgo y luego al rebotar, pues ir más alto. Se trata de eso, de que nosotros como comunidad, y hay que definir a qué comunidad pertenecemos, porque también pertenecemos a una comunidad internacional, a una comunidad nacional, a una comunidad regional, a una comunidad de ciudad o de pueblo o de vecindario. ¿Cómo hacemos frente al cambio climático? O sea que la resiliencia siempre se define en función de un riesgo, y en este caso es el riesgo del cambio climático. Entonces, bueno, pues en el concepto de resiliencia comunitaria y de resiliencia es muy importante en el mundo de la adaptación al cambio climático, porque hay otros dos palabras que son mitigación y adaptación. En el lenguaje del cambio climático, los esfuerzos de mitigación están destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los esfuerzos de adaptación están destinados a adaptarse al hecho de que el cambio climático está ya ocurriendo. Entonces, si tenemos una sequía, si tenemos una inundación, si tenemos una dana, ¿qué hacemos como comunidad? ¿Cómo nos preparamos para ese riesgo? O sea, supone también tomar medidas de prevención y también tomar medidas de protección civil y también tomar medidas para cambiar los factores que están provocando ese cambio climático. Entonces, medidas, o sea, no sé por dónde empezar, la verdad, pero bueno. Pero creo que educación medioambiental es muy importante, la cuestión del partenariado, o sea, tenemos que trabajar en equipo, o sea, no podemos dedicarnos a tirarnos los trastos a la cabeza, porque todos somos responsables y todos somos también parte de la solución.
Y por eso tenemos que intentar encontrar ese partenariado del que ha hablado Gonzalo, entre el sector privado y el sector público. También tenemos que trabajar en equipo a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Europa es responsable solo de un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero actualmente. En el pasado, evidentemente, nosotros construimos nuestro desarrollo económico sobre la base de emisiones de gases de efecto invernadero en un momento en que otras regiones del mundo no tenían nuestro desarrollo industrial. Entonces, bueno, pues hay que trabajar, por ejemplo, a nivel diplomático. Y ahí está el tema de ¿cómo hacemos jugar lo global con lo local? Porque hay una tendencia también de decir, bueno, yo ¿para qué voy a ir a la COP? ¿O para qué ir a una reunión internacional si es una especie como de talk show, de espectáculo de discursos y de los que al final no hay nada en concreto? Yo, por ejemplo, mi profesión hasta hace poco ha sido precisamente ser funcionaria europea y trabajar en diplomacia medioambiental los últimos años. Yo sigo creyendo que hace falta también tocar todas las teclas, o sea, actuar a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel local, de comunidad autónoma y de ciudad y de pueblo y de vecindario. Y precisamente ese es el gran desafío, porque resolver estas cuestiones requiere una complejidad de comprensión y de actuación enorme. Yo lo estoy viendo ahora que estoy viviendo en Valencia, en España. Estoy intentando mantenerme informada de lo que está pasando en Nueva York, de lo que está pasando en Bruselas, de lo que pasa en Madrid, de lo que pasa en Valencia, y es algo que te desborda un poco, pero es que el cambio climático nos desborda también en ese planteamiento que hay que actuar y comprender todos esos diferentes niveles, pero también hay que asegurar la interacción entre diferentes ámbitos de conocimiento. No podemos reducirnos a hablar de cuestiones científicas sin asegurarnos de que esas conclusiones científicas tienen un impacto en políticas públicas. Y uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es que tenemos informes del IPCC, del Panel Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, que nos están diciendo claramente cuál es la evidencia científica, pero todavía no conseguimos que a nivel de políticas públicas esas advertencias científicas se trasladen en políticas públicas audaces, ambiciosas, que nos permitan salir del atolladero. Y entonces ahí también quiero añadir otra crisis a la que nos enfrentamos, que es una crisis que subyace a todos los niveles, es una crisis de gobernanza, una crisis institucional. Tenemos problemas a nivel internacional, porque, por ejemplo, ahora mismo hemos tenido la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un foro de deliberación, pero ha habido, por ejemplo, países súper importantes, los presidentes de China, de la India, de Francia, y el representante del primer ministro del Reino Unido, que no han participado en la cumbre de los ODS o en la Asamblea General, pero no se trata ya solamente de participación de personalidades, se trata de que no tenemos un sistema internacional que nos permita tomar decisiones necesarias que sean cumplidas por todo el mundo. Pero bueno, ese problema de gobernanza también lo tenemos a nivel nacional, no tanto, pero bueno, luego también a nivel local. Pero lo que quiero decir es que tenemos que plantearnos ya tenemos que plantear también la cuestión de que necesitamos una gobernanza mucho más eficaz para hacer frente a problemas de carácter global que tienen un impacto local. Y el tema del cambio climático es uno de ellos, pero hay muchos más. Gonzalo, creo que te quería contestar. Yo quería añadir a lo que dice Carmen. A ver, la educación, fenomenal. Los partenariados, fenomenal. Pero tenemos que dar un paso más. O sea, eso a lo mejor valdría hace 4 años. Pero es que necesitamos 2 cosas. Necesitamos política, si lo has dicho, y necesitamos acción. O sea, ya cualquiera de nosotros, como fundaciones, como empresas... Yo soy el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Y el Grupo Español de Crecimiento Verde somos 60 empresas que representamos el 50% del IBEX. Están los bancos, los principales bancos, están las principales energéticas, está Ferrovial como constructora, está empresas de servicios, Telefónica, pero también hay pymes. Está Ecoalf, Ecoembes, Bodegas Torres. Y defendemos que la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad y una oportunidad. ¿Y qué hacemos en el grupo? Hacemos lobby. O sea, las empresas españolas, al más alto nivel, estamos defendiendo ante los gobiernos, ante el gobierno español, ante Naciones Unidas, ante la COP, que hay que acelerar
esta transición ecológica. Porque lo que decía antes, porque como empresas entendemos que no hay economía sostenible sin medio ambiente sostenible. Entonces yo creo que ahí como fundaciones nos encantaría colaborar más, porque decía la presidenta, ¿no?, que juntos sois muy fuertes y juntos las empresas con las fundaciones, con las ONGs, con CONAMA, podemos ser más fuertes. Y yo creo que hay un ámbito, hay un margen de colaboración muy importante. Fijaros, nosotros vamos a las COP. Carmen, ¿no?, nos hemos visto en varias COP. Y en las COP defendemos estas posiciones, hacemos unas relaciones fantásticas, creamos nuevas alianzas, entonces desarrollamos, no está hoy aquí Víctor Viñuales, pero lanzamos la Comunidad por el Clima. La Comunidad por el Clima es una comunidad entre empresas, ONGs, Cruz Roja, WWF, para acelerar todo esto. Pues yo creo que las fundaciones, que sois muy fuertes, tenéis que estar ahí. Y otra cosa que quería resaltar, yo creo que es el momento de liderar. O sea, España estamos en una buena posición ahora en esta revolución global y en la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas porque somos uno de los países que más afectados vamos a estar por el cambio climático, pero al mismo tiempo vamos a ser uno de los países más beneficiados por la lucha contra el cambio climático, porque si vamos a un modelo energético más eficiente, como decía Alicia, y más basado en renovables, vamos a tener una energía más competitiva y podemos atraer industrias y podemos... Entonces, yo creo que hay que liderar. O sea, yo animo a las fundaciones españolas, igual que las empresas españolas, yo creo que estamos liderando muchos procesos, a la asociación liderar. ¿Por qué no lanzar un pacto europeo? A lo mejor ya está creado. De lucha contra el cambio climático. Pero ir a un pacto ambicioso. Y ir a la COP. Yo os animo a ir a la COP. Es una inversión. Y en la COP, cuanto más estemos, más potente será y más nos movilizaremos. En definitiva, que yo creo que hay un margen de colaboración, de estrechar relaciones entre empresas, fundaciones, ONGs. Nosotros estamos colaborando con todas las ONGs en esta transición y estamos colaborando con ECODES y estamos colaborando con los... Fijaros, en la última COP, tú estuviste, yo creo que Carmen, tuvimos la posibilidad de reunirnos con Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no?, con el presidente de la Junta de Andalucía, que fue a la COP de Egipto, a Sharm el-Sheikh, y fue allí con un mensaje potente diciendo, esto es la lucha contra el cambio climático es un reto, pero también es una oportunidad. Y vengo con mi consejero de medio ambiente, pero también vengo con mi consejero de industria. Y quiero colaborar. Bueno, pues fruto de eso, hemos firmado un convenio de colaboración y se están haciendo, creo, las cosas mejor en Andalucía en términos de renovables y en términos de eficiencia energética. En definitiva, que os animo, yo estoy disponible como Grupo Español de Crecimiento Verde a colaborar con la asociación o con cualquiera de las fundaciones o poneros en contacto con todas estas alianzas en las que trabajamos para avanzar todos juntos en esta dirección. Si el pacto está creado y no lo sabemos, desde el español nos informamos para contarlo. Claro. Y te doy paso. Bueno, existe y además las fundaciones por el clima en España es una respuesta, digamos, desde la plataforma española a un movimiento europeo internacional muy importante y yo creo que aceptamos el reto que nos lanzas, Gonzalo. Yo lanzaría otro a las empresas y es fundamental que las fundaciones empresariales sean las primeras que estén abanderando y que sean proactivas y ambiciosas en este cambio. Eso, porque así sí, sí. Nos vamos acelerando mutuamente, esto es como una carrera ciclista y nos tenemos que ir poniendo retos entre todos. Y con lo que decía Carmen, totalmente de acuerdo, yo quería poner un ejemplo para aterrizar ese trabajo de gobernanza y resiliencia en algo muy concreto en el que estamos participando y yo de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo en un pequeño rinconcito de Mallorca, en Calamillor, al este de la isla. La Asociación de Hoteleros, un tejido hotelero familiar con vocación de continuidad y de trabajo en el territorio, no unos fondos que cuando llegan aprovechan las coyunturas económicas y cuando desaparece esa oportunidad económica simplemente se van. Entonces, estos hoteleros comprueban que la playa,
la playa de Calamillo va retrocediendo con los años, van perdiendo playa, cada vez tienen menos, cada vez que llega un nuevo temporal retrocede un poquito más la línea de arena. Entonces acuden directamente a la comunidad científica, que además es muy potente. En Baleares están algunos de los especialistas más importantes en temas de costa, en temas marinos. Tienen datos de hace mucho tiempo y acuden a esos datos científicos, al Instituto de Cantabria también, que es digamos el líder de los estudios de vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático en España. Y que en base a esos datos y en consorcio con los ayuntamientos convencen al Gobierno Balear para solicitar un programa, un proyecto, un LIFE, una financiación europea. Uh-huh. Y surge el programa LIFE Adapt Calamillor, cofinanciado con fondos europeos para estudiar soluciones urbanísticas que den respuesta a esa pérdida de la playa, que ayuden a adaptar al cambio climático la zona de Calamillo y a proteger esa economía basada en el turismo que tienen en la zona. Bueno, pues lo hacen, y ahí es donde entramos nosotros, a través de un programa del LIFE basado en la gobernanza. Y además es precisamente lo que más ha valorado la comisión que ha aceptado el proyecto, y es que las propuestas urbanísticas se van a compartir con todas las partes interesadas, con la ciudadanía, para elegir entre todos aquella propuesta que dé respuesta de una forma más mayoritaria a los retos que se están afrontando. Se valora desde retranquear el paseo marítimo, o sea, no estamos escondiendo la complejidad del problema, pero se está intentando trabajar de una manera conjunta. Y entonces pongo el acento en colaboración público-privada, social. Creo que ese es el triángulo necesario para el avance. Y que para ello somos necesarias las organizaciones del tercer sector de una forma clarísima, porque se necesita ese pegamento y ese trabajo que permite que esas colaboraciones puedan funcionar de una manera fuerte, activa, rápida. Y os animo a todos a que busquemos esos nichos donde poder colaborar para avanzar de una forma fuerte. Uno de los objetivos de este proyecto es, y además así lo ha visto se ha visto desde Europa, es que pueda ser ejemplo, que pueda ser replicable en otros destinos turísticos. Bueno, pues tenemos que empezar con proyectos concretos de colaboración público-privada, basados en una gobernanza activa, en una corresponsabilidad ante los impactos que tenemos y remangarnos todos para pasar a la acción. Hablamos de todos, de global, de implicación mundial. El tema es, tenemos muchas diferencias entre los países como para enfrentar de la misma manera. ¿Cómo trabajamos para que esas vías de desarrollo, esos países en los que generalmente no tienen la misma conciencia o ni siquiera tienen herramientas, todos podamos salir de esto a la vez, como dice Naciones Unidas, que nadie se quede afuera? Te estoy mirando a ti, pero el que quiera que levante la mano. Bueno, yo creo que, gracias, que efectivamente es muy importante ese espíritu de cooperación internacional y de diálogo. Y en eso tenemos que trabajar bastante. Creo que estos últimos años hemos visto una crisis de Naciones Unidas como foro multilateral, y eso está afectando muchísimos temas, desafíos globales, temas como el cambio climático, como la migración, como el tema de la paz internacional. O sea, que tenemos que fomentar este espíritu de cooperación y de diálogo. Y creo que no podemos ir con una especie como de prejuicio de que tenemos la razón y tenemos que imponerla a los demás. Porque creo que eso puede ser tener un efecto muy contraproducente. Hay que ir dispuesto a escuchar, porque, por ejemplo, a nivel internacional, estos países también tienen sus reivindicaciones que son justas. O sea, también tienen lo que llaman el derecho al desarrollo. Por ejemplo, en la COP de Glasgow, recuerdo que había una situación bastante
bastante llamativa en la recta final, cuando ya todo había habido negociaciones hasta las tantas de la madrugada, al día siguiente, cuando ya se trataba simplemente de refrendar el texto del acuerdo de Glasgow, de repente India levantó la mano y dijo: pues yo no estoy de acuerdo con esta frase de que hay que eliminar el carbón, o sea, hay que intentar reducirlo. Y bueno, y en ese momento China levantó la mano y dijo que apoyaba esa discrepancia. Hubo una crisis de toda la sala, volvieron a empezar las negociaciones. Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, eso es un objetivo completamente necesario, pero para lograr ese objetivo no podemos actualmente imponer nuestro punto de vista. Hay que ir con argumentos, hay que ser capaz de escuchar, porque también hay que reconocer que también tenemos un pasado que ha contribuido de una forma bastante elevada a ese objetivo. Otro ejemplo más a nivel nacional, por ejemplo, las energías renovables, que a lo mejor a veces se implantan en una comunidad rural de forma que destrozan el paisaje y que generan más reacción contraria que apoyo. Eso, en mi opinión, es un gran error, porque si es necesario asegurar energías renovables, hay que hacerlo de una forma que sea aceptado por la comunidad del territorio. O sea, hace falta un diálogo a todos los niveles y que no podemos obviar, porque si no nos arriesgamos a que tengamos una reacción contraria que nos empuje hacia atrás. Y hay que tener en cuenta, efectivamente, como dice Gonzalo, que estamos en el momento, en la hora de la verdad. Ahora es cuando tenemos que tomar medidas que inexorablemente van a afectar, van a perjudicar a unos y a beneficiar a otros. Y en la toma de decisiones hay que escuchar y hay que intentar encontrar una solución equilibrada y con visión de futuro. Pero también que no acabe reforzando las desigualdades. Y eso también es una cuestión importante en la transición ecológica justa, que tenemos que tomar medidas y políticas públicas favorables a la lucha contra el cambio climático, pero hay que hacerlo de forma dialogante y sin acentuar las desigualdades que ya tenemos. Efectivamente, es una oportunidad para reinventar el sistema económico y social. Y ahí también creo que es una gran oportunidad para tener en cuenta mucho más a los jóvenes, que son las personas que van a estar más afectadas por esta crisis de cambio climático y que estamos empezando a escuchar, pero no de forma suficiente. Vale, y ahí tú querías hablar. Bueno, es que han salido. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que hablabas de las diferencias entre... O sea, esto del cambio climático tiene una dimensión ética tremenda. Primero, porque somos los países desarrollados los que hemos provocado el problema y los que lo sufren son los países en vías de desarrollo que no se pueden adaptar. Y segundo, por el tema intergeneracional que nosotros hemos provocado y son los jóvenes. Hay dos cosas que has dicho en la transición justa que me parecen esencial. Primero, los países menos avanzados, lo que se está pidiendo en las negociaciones internacionales es que sean los países más avanzados quienes financien la adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora está surgiendo de cara a la COP que también los países petroleros son los que tienen que financiar porque son los que se han beneficiado de todo esto. Y luego has dicho lo de la transición justa a nivel nacional y las renovables, que también lo ha dicho Alicia, a mí me parece esencial que se hagan las cosas de forma que beneficie a todo el mundo, incluidas las comunidades locales. Y lo que habéis dicho del diálogo y de la escucha a mí me parece esencial, porque esto es muy complejo y yo creo que nos tenemos que escuchar a diferentes sectores, a diferentes agentes, para consensuar y empezar a trabajar todos juntos. En definitiva, que a mí lo de la escucha empática y abordar los problemas sectoriales, pues cada uno de vuestras fundaciones estáis en un sector. ¿Cómo se aborda la transición en un sector industrial? ¿Cómo se aborda la transición en el sector sanitario? ¿Cómo se aborda? Para todo eso hay que escucharnos previamente y saber las dificultades que tenemos cada uno, los retos, y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, estamos hablando de responsabilidades comunes pero diferenciadas y creo que hay que luchar un poco contra esa sensación de esto es un problema muy grande, si China no hace nada, todo lo que hagamos nosotros no va a servir en absoluto. Yo quiero mirar a mi hijo a los ojos y decirle que he hecho todo lo posible porque tenga un mundo más habitable y más justo y porque pueda desarrollar su vida en las mejores condiciones. Tenemos que trabajar, pues como se dice normalmente, con una mano en el cielo y otra en el suelo, ¿no? Convenciendo y presionando para que los acuerdos sean comunes, globales,
y tengan la escala suficiente para el cambio, pero también desde lo pequeño, desde lo interior, porque si no, no lo conseguiremos. Dejando la responsabilidad simplemente en manos de otros, pues tendremos una vida a lo mejor más cómoda, es una forma fácil de evitar el problema, pero estamos contribuyendo muy poco a solucionarlo. Y a mí, de verdad, me gustaría pensar que hemos hecho todo lo posible, todos y cada uno de nosotros desde las distintas escalas, ¿no? Desde las fundaciones, a nivel personal, desde las empresas. Hemos hablado de las grandes empresas y has citado un poco el tema de pymes. Creo que es fundamental la revolución que está habiendo en el tejido de la pequeña y mediana empresa en España. Tenemos que ayudarles, tenemos que colaborar porque están desbordados absolutamente con peticiones, con obligaciones y necesitamos que sean capaces de asumir estos nuevos compromisos. Yo creo que es una tarea, insisto, que si hoy nos llevamos la idea de que es de todos, que es compartida y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, habrá sido importante. Pues se nos fue la hora. Entonces, conclusiones, acción, alianzas y empatía, creo que al final, porque si no, no la íbamos a llevar. Entonces, pues nada, agradeceros a los tres el haber estado, agradecer al foro y nada, os dejamos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Problemática tan grande y de forma muy clara y yo creo que sí que nos hemos sentido apelados a, como decía, tú a todos y ya. Oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Hola? Bueno. Justos de tiempo, entonces después de la siguiente mesa sí que habrá una pausa. Si podemos todos prestar atención. Os lo agradecería. Fenomenal. Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa, esta vez para hablar de transición tecnológica. Hemos hablado ya de transición ecológica, ahora toca transición tecnológica, así que por favor os pido que tomemos asiento para escuchar a nuestras compañeras que van a subir ahora a compartir con nosotros esta temática. Así que voy a pedir ya...